salí a caminar y miren, me tocó este ver. No supe qué pasó aquí, pero algo fuerte tuvo que haber sido porque hay mucha policía. Miren nada más, ya se van los francotiradores. No sé qué fue lo que pasó, pero pues tuvo que haber sido algo muy serio. Así de que aquí andamos, mire, todos estos carros, todo esto es policía, todo esto es del gobierno. Wow. Aquí no sabemos qué pasó, pero bueno. Y está atrás de la casa de mi hermano. No sabemos qué es lo que hubo. Ahí está, miren, ahí están guardando sus cosas. Vamos a dar una caminata por acá. Así andan ellos vestidos. Ahí están llegando, miren. Vamos a ver. Ahorita le voy a preguntar aquí a los vecinos si supieron qué fue lo que pasó. Todos estos vehículos, puro gobierno. Y ya se fueron varios que aquí estaban. Así es de que vamos a ver un poquito más acá. Porque parece que ya terminó. Ya está como que todo más seguro. Así es de que ahí andan, miren. Aquí en la ciudad de Burbank. Vamos a ver luego las noticias. A ver qué es lo que pasó. Y bien curiosos porque voltean y ven y saludan. O sea, creo no es, no sé, no sé qué es lo que pasó, porque todavía saludan ellos bien amables, voltean y saludan. Miren. Ahí van a ver. Vamos a caminar. Como les digo, pues esto todo atrás de la casa de mi hermano. Él está en su casa, él no sabe. Yo me salí a caminar y sin quererme me topé con este escenario que no sabemos qué fue, pero tuvo que haber sido algo fuerte porque hay mucho, mucho gobierno, miren. Wow, miren qué curioso cómo se están juntando todos ahí, miren. Oh my gosh, esto está emocionante. Emocionante porque ojalá y no haya pasado nada serio, porque sí estaba acordonada el área. Así es de que, miren, vamos a ver. Y pues aquí la gente estaba bien curiosa, sentada en sus puertas, viendo qué pasó. Ahorita ya dejaron pasar este carro, creo que es del gobierno también. Sí. Todos estos vehículos del gobierno, wow. Ok. Vamos a ver acá. Miren, puros carros de la policía. Que no sé si están dejando, no, todavía no dejan pasar los carros para esta calle. Miren. Los desvían para las otras calles, pero no los están dejando todavía transitar por esta calle. Ahí va otro policía. Wow. Hey, Sir. What happened? Oh. Oh. Oh, ahí está. Not too bad. Not too bad? Oh, ok. Ah. Ok, ahorita vamos a preguntarle a los vecinos más para que me expliquen. Yo quisiera arrimarme y preguntarles, ¿verdad? Pero no me animo porque a veces unos son buenas gentes y otros pues no les va a gustar que estemos grabando, pero miren. Vamos a ver por acá.
Maybe una discusión de familia, yo creo que eso es lo que tuvo que haber pasado, porque es lo que suele suceder. Ahí está. Mucha policía. El área estaba acordonada, pero ya quitaron los listones allá amarillos. Miren, ahí están en el suelo. Así es de que ya está más tranquilo todo. Wow. Y aquí Lila reportando, disfrutar con Lila reportando desde Burbank, Illinois. Que no sé aún exactamente qué es lo que está pasando, pero bueno. Ahí está. Someone got barricaded himself in the house, didn't want to come out. Someone with a gun. He pointed a gun at a construction, a worker. Burbank sure has changed. I lived here all my life and it's just like... You never see this before? No, not this to this extreme, no. What? Got bad. Wow. It used to be a nice community. It used to, but not anymore. No, I know. It is a nice community. It's exploding and everything else, you know, it's like... Oh, yeah. Wow. So nobody was hurt though, at least? No, the guy came out, finally. Oh. So I typed in there before I had to come down there against him, and I threw him, I had to zigzag all the time. Oh, yeah. Wow. Well, at least it seems like they solved the... Okay, pues, misterio resuelto. Un hombre estaba causando problemas en su casa. Y pues la mujer salió a avisar a los vecinos y pues ya llegó la policía y parece que finalmente lo arrestaron. Este muchacho fue el que nos dijo, así es de que dice que ya lo tienen en el carro negro allá, con razón, ahí están todos, así es de que pues ya lo tienen a ese muchacho loco que salió con pistola y todo de la casa. Oh my gosh, de película. Me acordé de que hay un programa que se llama De Película. Así de que, así estuvo esto. De Película. Ok, a ver, vamos a poner los audífonos para poder hablar bien. Porque se me olvidó, me los quité. Ok, ahí lo tienen, aparentemente. Aparentemente ahí lo tienen en la camioneta negra, así es de que... Bien guardadito, creo que en esa negra que está ahí, que dice police, creo que ahí lo tienen, así es de que. Y fue desde las 2 de la tarde y ahorita ya son las 6 de la tarde, así es de que, wow, estuvo bueno el show. Bueno, digo, por no decir estuvo de miedo, pero no me di cuenta. Miren, así están todos ahí, wow. Todos reunidos después de haber hecho su trabajo. Parece que en ese carro lo tienen. Así es de que, bye bye a esa persona que andaba causando problemas. Porque pues, sí traía pistola. Así es de que, gracias a Dios no pasó nada fuerte. Más que pura policía. Y que lo hayan agarrado, pues es lo mejor. Así es de que, pues así terminó esta caminata que salí a dar una vueltecita para agarrar hambre porque no traía mucha hambre. Y pues ya con esta caminata y con esta emoción ya me dio hambre. Pues así las cosas, como pueden ver, de todo hubo aquí, miren. Toda la gente que de esta área está sorprendida. Porque nunca les había tocado ver nada así en esta área tan tranquila de Burbank. Pero miren, vinieron policías y de todos lugares
de varias ciudades aquí cerca, pues, para ayudar a este problema. Fíjense nada más lo que son las cosas. Francotiradores se ubicaron en la casa de enfrente de donde estaba el carro negro, pues, para estar al pendiente de lo que pudiera pasar. Miren, ya se van los SWAT team, ya se van todos. Así es de que, gracias a Dios, no hubo heridos, no hubo nada serio. Y pues esto empezó desde las 12 del mediodía. Mi hermano vive acá atrasito, no estábamos en la casa porque nos fuimos con mi cuñada, tenía cita al ginecólogo porque está esperando su tercer bebé. Así es que pues no estuvimos en la casa, y pues ya cuando llegamos a cocinar y pues ahí estábamos en la casa, y pues ya se me ocurrió a mí pues salir a caminar un ratito, y a lo lejos vi que atrás de la casa de mi hermano había carros de policías, y fue que me vine a ver qué pasaba, y pues ya se lo llevan. Pero así, ya limpiaron, ya se lo llevan, después de 6 horas ahí lo llevan al susodicho. Como pueden ver, el SWAT team ya se va, todos los carros. Me estaba platicando la señora aquí de esta casa que su nieto tenía que ir a trabajar y no pudo ir porque estaba bloqueado el área, todo. ¡Wow! Desde las 12 del mediodía. Increíble que todo esto estuviera bloqueado y todo esto estaba pasando así atrásito. No exactamente atrás de la casa de mi hermano, pero ahora sí que en la esquina de la cuadra es donde estaba pasando todo este suceso. Así es de que miren lo que me tocó venir a ver y a grabar aquí en Burbank. Increíble de veras ver tanto gobierno en una cosa así, miren nada más. Y pues yo andaba caminando y así como que sí me dio miedo, pero a la vez no, porque pues ya estaba todo tranquilo y ya los agentes ya me saludaban, pues, y todavía me siguen saludando, van pasando y me dicen bye, me dicen adiós. Entonces por eso no me dio miedo, porque ya no había peligro. Así es de que por eso ando aquí, sigo aquí tomando video, porque pues tenía que saber qué estaba pasando aquí, pues. No andaba por aquí nada más caminando, ahora sí que sin saber qué estaba pasando. Y mucha gente aquí, los vecinos, pues sentados afuera, ya después de que les dieron permiso, yo creo, de salir, pues ya pudieron salir para ver qué era lo que estaba pasando aquí. Así es de que eso es lo que está pasando. Vamos a ver una vista de este lado de a ver si ya se van todos los policías. Todos ya están limpiando la calle. Y wow, yo me sorprendí porque veía tantos carros desde aquí. Pues, pero ¿de qué son todos esos carros? Y ya que vi puro policía, miren, puro policía. Y uno nunca sabe quién trae todos esos vehículos, y miren, puros policías que no traen nombre, puros servicios ahí secretos, miren nada más. Wow. Ya me dijo adiós. Ya me dijo adiós. Oh my gosh. No, hasta eso que sí, bien curiosos. No decían, no grabes nada. Nomás me decían hola, hola, y pues hola. Así es de que, oh my gosh, ya va a empezar el tráfico normal. Pues hasta aquí llegamos, miren. Ahí es donde está ese carro donde salió la persona con arma. Así es de que lo llevaron ya, gracias a Dios. Nadie corre peligro ahí en esa casa. Es donde pasó todo, ya se fue toda la policía, ya quedó limpia el área. Y pues yo me quedé a despedir a todos los policías porque me decían adiós. Entonces dije, ok, pues ya estoy despidiéndolos hasta que se fueron todos. Miren, ya quedó la calle limpia, nada más están, ahora sí que los calles, los vehículos ya de tráfico regular. Así es de que eso fue el reporte de el día aquí desde Burbank, Illinois. Pues ahora sí, vámonos ya a la casa. Ya después de haber sabido todo lo que pasó, por no decir el chisme, ya después de haber dicho, digo, de haber sabido todo lo que pasó, vámonos a comer ahora sí. Ya se hambre. Así es de que, pues desde aquí, vámonos
Ya me vine a dar la vuelta a la manzana para no regresarme otra vez por donde mismo. Aunque está padre porque por donde crucé se ve muy bonito, pero no. Para no caminar donde mismo, vengo a dar la vuelta acá. Así es de que, uy, lunes. Lunes, ¿qué fecha es hoy? Lunes 20, creo. 20, creo que sí. Así es de que, esto pasando aquí. Ya, fíjense nada más. Desde las 12 del mediodía pasó todo eso. Y pues nosotros no estábamos en casa. Llegamos a la casa como a las 3 y media de la tarde. Porque andábamos en la cita al doctor. Y pues yo no sabía nada, no. No sabía ni qué estaba pasando, no. Ni cuenta, pero se me ocurrió salir a caminar y pues vi a lo lejos que había carros de policía y dije, a ver, vamos a ver qué hay por ahí. Sí me daba como miedito, pero pues como ellos no decían no pase ni nada, pues ya es que ya había pasado todo desde las 12 del mediodía. Entonces ya cuando yo andaba por aquí viendo eran las 5 de la tarde, 5 por ahí, 5 y media, entonces pues ya habían pasado las cosas. Así es de que vámonos a comer. Les voy a dar una vista de, pues ahora sí, de regreso, para que vean la callecita. Qué bonito se ve el camino. Miren qué chulada. Todo verde, todo bonito. Uy, 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 qué bonito. Un pajarito por allá canticante. Todo bien florecido, muy muy bonito. Esta es la temporada que a mí me gusta de Chicago. El invierno no me gusta. Este es el tiempo bonito que a mí me gusta venir, así es de que por eso miren ese árbol. A ver, vamos a ver si sale por ahí una ardilla. Uy, porque por ahí hacen sus casas las ardillas. Uy, saldrá por ahí una ardilla. Vamos a ver. Uy, qué interesante. Miren nada más, qué interesante. Cómo las ardillas hacen sus casitas allá dentro del árbol. Un árbol súper, súper grande, miren. Uy, ahí está. Bueno. Pues listo. Hasta aquí les dejamos este video. Gracias por haber venido. Fue interesante, de verdad fue interesante para mí ver todo ese gobierno. ¿Cuándo te vas a imaginar que si sales a caminar y que algo tan grande estaba pasando? Ahora sí que en la calle donde atrás de la casa donde estás quedándote, pues con mi hermano, ¿eh? Y que algo tan grande estaba pasando y uno ni cuenta se da. Así es de que, bye. Se les quiere, se cuidan, se portan bien. Y si se portan mal, disfrútenlo, pero sí, lila. Así es de que, bye bye. Bendiciones.